La mañana de este miércoles, a través del número de emergencias 911, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida, aparentemente de un sujeto de aproximadamente 25 años, en un camino de terracería ubicado en el tramo carretero Tulum-Playa del Carmen, muy cerca de un conocido hotel. De acuerdo con el reporte, refieren que un cuerpo tirado a la vera de un camino que conduce a un banco de materiales ubicados al norte de la ciudad de Tulum, el cual tenía vestimenta negra y que de acuerdo con el reporte tenía pocos minutos tirados, pues una hora antes habían ingresado al banco de materiales los que reportaron el hallazgo y al salir se encontraron con la escena trágica. Los hechos que se registraron alrededor de las 10 de la mañana generó una rápida movilización policiaca, el cual acordonó el área donde se halló el cuerpo del sujeto que permanecía tirado boca abajo y desangrado en la escena del crimen. Al sitio posteriormente arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el peritaje correspondiente y donde aparentemente localizaron 8 casquillos percutidos de arma de fuego, lo cual supone que fue en esa zona donde le dispararon. También en el sitio arribaron agentes de la Policía Federal, quienes tomaron conocimiento del hecho y verificaron la zona donde fue hallado el cuerpo del sujeto que hasta el momento continúa en calidad de desconocido. Con ello, son 9 las personas ejecutadas durante este presente año en Tulum y que mantienen en alerta los números rojos de incidencia delictiva para el municipio, de acuerdo con las autoridades municipales. Con información de Roger Mora, Notivisión.